Puede que algunas personas no comprendan aún que las sequías extremas y las catastróficas inundaciones provienen del cambio climático generado por el ser humano a través de las emisiones de CO2 y de metano. Fernando Valladares nos cuenta cómo la ciencia explica estas tremendas variaciones del clima, que por desgracia cada vez son más frecuentes. El cambio climático se acelera y a su paso deja tanta desolación como confusión. Parte de esta confusión la generan unas precipitaciones contrastadas, que en algunos sitios traen consigo sequías, mientras que en otros traen inundaciones. Incluso en algunas zonas, como en Europa, unos años traen inundaciones, por ejemplo en el 2021, y otros años sequías, en el 2022, prácticamente en los mismos lugares. Esto hace difícil encontrar tendencias o patrones claros y da alas a los escépticos y a los negacionistas del cambio climático. Pero sí, estos efectos tan opuestos están disparados por el mismo proceso, el calentamiento de la atmósfera por los gases de efecto invernadero. Un calentamiento que trae consigo una mayor variabilidad del clima, de forma que es muy raro que llueva de forma suave y continua, o llueve menos de lo normal, o llueve mucho más y de forma torrencial. A pesar de esta gran variabilidad de las precipitaciones en el nuevo clima inducido por los seres humanos, es posible encontrar ciertos patrones gracias a la estadística y a la investigación multidisciplinar. Esta investigación permite reconstruir series temporales largas de temperatura y precipitación en zonas y momentos en los que no hay o no hubo registro instrumental. Enlazando series climáticas de los anillos de los árboles, combinando datos de crecimiento con datos químicos complejos de árboles vivos o muertos, intactos o transformados en muebles o piezas arqueológicas, se ha podido reconstruir el patrón histórico de sequías y lluvias en amplias regiones. Ahora sabemos que a pesar de las sequías ocurridas en el periodo celta, lalia, medieval o renacentista, Europa sufre ahora las sequías más fuertes en los últimos 2.110 años de su historia. Y las imágenes en 2022 son muy elocuentes de la intensidad creciente de las sequías europeas. Barcos sobre el fondo de ríos casi secos han dado numerosas portadas en el último año. Esta sequía de 2022 ha sacado a la superficie buques nazis hundidos y ha convertido el tráfico fluvial en el centro de Europa en un auténtico campo de minas. Algunos de estos barcos alemanes hundidos afloran ahora, por ejemplo, en el Danubio, y los habitantes de ciudades como Prahov en Hungría y en la vecina Rumanía están preocupados porque aún contienen toneladas de municiones y explosivos. Estas cargas que la sequía pone al descubierto suponen un grave riesgo ambiental y comprometen los recursos pesqueros. Una de las imágenes más desgarradoras de las sequías europeas son las de las conocidas como piedras del hambre. Son grandes piedras que solo se ven cuando el caudal de los ríos baja mucho. En ellas se pueden leer cosas tan terribles como «Si me ves, llora», aludiendo al hecho de que poder leer esas inscripciones trae consigo, tarde o temprano, grandes sequías, grandes fallos en las cosechas y hambrunas. Las piedras del hambre del río Elba quedarían expuestas durante un periodo de aguas bajas coincidente con las hambrunas de la Primera Guerra Mundial y volverían a verse en 2018 y en 2022 durante las sequías estivales históricas. Piedras que se veían muy de tarde en tarde se ven ahora cada vez con más frecuencia. Un estudio reciente nos permite entender mejor qué hay detrás de la creciente sequía en Europa. Se trata del anticiclón de las Azores, que junto con la zona de bajas presiones de Islandia determina los patrones de viento y lluvia en el Atlántico Norte. El anticiclón de las Azores influye mucho en el clima de buena parte de Europa, sobre todo la lluvia invernal en la mitad occidental del continente. A partir de la era industrial, la extensión de este anticiclón ha ido aumentando en concordancia con el cambio climático de origen humano. Esta expansión del anticiclón de las Azores es la principal responsable de las sequías frecuentes y prolongadas que vamos sufriendo en las últimas décadas. La ciencia del clima concluye que esta gran expansión del anticiclón de las Azores tuvo lugar sobre todo a partir de 1850 y se reforzó en los siglos XX y XXI, apoyado y empujado por el calentamiento provocado por el ser humano. Un calentamiento que explica la mayor frecuencia e intensidad de las sequías que afectan actualmente a Europa. La conexión de los eventos climáticos extremos como sequías, olas de calor o tormentas extraordinarias con el cambio climático es científicamente evidente y, por tanto, no deberíamos dudar en establecer esas conexiones y reducir la frecuencia de estos eventos abordando la causa última, que no es otra que la emisión de los gases de efecto invernadero.